Y así tenemos los 40 minutos que nos merecemos con este mejor y no perdemos nada. Bueno, vamos a hablar de un autor, pero vamos a hablar de un autor, yo creo que especialmente vamos a hablar de una novela, porque el autor que nos acompaña, Thomas, aquí le conocemos por Herx, pero tiene una obra anterior. Claro, y lo que supongo que hemos leído todos, salvo algún iniciado, estoy convencido, porque el texto siempre tiene esas sorpresas, supongo que lo que todos hemos leído, o todos, o gran parte vais a leer, es Herx, la novela que en España publicada nocturna, que ha ganado el premio Kelvin, mejor novela extranjera. Me gustaría decidir, si no estoy mal informado, creo que esta es la quinta novela, Herx, la quinta novela. Y a mí me gustaría empezar a hablar precisamente por lo que acabo de comentar, ¿vale? Contigo, que es cómo Herx se convierte en un fenómeno mundial, ¿vale? Como una novela de terror, con algún toque de humor, los que habéis leído lo sabéis, pero esencialmente un hablado, ¿no? Por y dura, con un arquetipo muy identificable, que es el arquetipo de la bruja, que ahora veremos cómo lo trata, rompe la barrera, digamos, del nicho que suele tener este tipo de libros, ¿vale? Y llega a tenor de las ventas a un público de muy diferentes países, que yo sospecho, no tengo pruebas pero tampoco dudas, que muchos de ellos por la masa de lectores que tiene Herx. So hello everybody, thank you for being here. Yes, first of all, I want to say I'm very honored that it actually won the Kelvin Award. It's pretty special to me when you know, people reward me for what I write. I didn't set out to write necessarily a typical genre horror novel, although I write horror, I've been writing horror my entire life. But indeed, it's true, many, many readers around the world have picked it up who usually do not read horror fiction. And I think that's true because this book is so, it plays with the horror tropes, but it has a very relatable storyline. Everybody knows what it's like to live in a town where people tell you how to behave in certain ways, where there are certain rules to follow. Everybody know what it's like. And the people in this book are very relatable, and especially, I guess, in the quarantine times, right? In the COVID, with the lockdown. Muchas gracias por esta presentación. Es un verdadero honor haber ganado el premio Kelvin 105 a la mejor novela extranjera publicada en España con este título. Siempre es muy especial que me den un premio por algo que he escrito. Y la verdad es que lo agradezco mucho. En cuanto al propósito, cuando me puse a escribir la novela, no me propuse de primeras escribir una novela que siguiera todos. Los monumentos más emblemáticos de Tarragó continuarán en estos últimos años. Y bueno, después también, ya que tenemos aquí la librería, también publiqué el año pasado Marrofobia, que fue finalista del premio Isaac Asimov, y bueno, trata esta mitad de Barcelona del año 2089, dominada por una teocracia súper violenta y machista. Con respecto a Turmania, una de las cosas que está clarísimo que la documentación es muy exhaustiva, pero una de las cosas que más me llamaron la atención y que más me gustaron fue que está lleno el libro de citas de textos históricos, que no es simplemente que te haya servido de referencia, sino que lo vas metiendo dentro de la narración, y dentro de esas citas de textos históricos vas dando luego explicaciones. Me hace muchísima gracia que hay un momento, por ejemplo, en el que hay una imprecación a Sebo.
Febo, que era la forma vulgar de referirse a Apolo, será el dios del sol. Y eso tiene que ver con el momento en el que aparecen los y seres que, al igual que se supone que ocurre con los vampiros, tienen esa debilidad. El integrar de esa manera el lenguaje vulgar romano de la época con las tradiciones de los vampiros y sus debilidades me parecía absolutamente brillante. Sí, pero es que todo esto ya se encuentra en la literatura latina. O sea, a mí me sorprende que, habiendo tantos elementos fantásticos y de creencias, adoración a los dioses infernales, que también se hace aquí en una cueva subterránea, los estrigues, todas esas brujas que se ven a crema y pueden volar por los aires convertidas en pájaros, todos esos elementos fantasmas que aparecen. A mí me extraña que todos esos elementos que encuentras en muchísimos textos de literatura latina, bueno, en los que se han conservado, lápiz. Leer, escribir. Leer. Bufanda o pasmina. Bufanda. Bufanda. Michelangelo o Ruanda. Me niego a responder. Tienes que elegir. Es la respuesta. Michael Dunn. Me encanta Michael Dunn. Bueno, pues ya esto se va a volver cronológico porque vamos a hablar de lo último. Y lo último ni siquiera ha llegado porque llegará en el futuro. Lápiz. Leer o escribir. Leer. Bufanda o pasmina. Bufanda. Michelangelo o Ruanda. Me niego a responder. Tienes que elegir. Es la respuesta. Michael Dunn. Me encanta Michael Dunn. Bueno, pues ya esto se va a volver cronológico porque vamos a hablar de lo último. Y lo último ni siquiera ha llegado porque llegará en el futuro. Buenas tardes. Nada, estoy aquí porque he tenido la suerte
de que Bruno Cuellas me haya pedido que le cuente su nueva novela. Y pues lo primero de todo, muchísimas gracias, porque me hace mucha ilusión, como ya sabéis, estar aquí. Bruno es un escritor que conozco desde hace mucho tiempo y al que admiro muchísimo. Escribe de todo y todo lo hace bien. Así que estoy muy contenta de estar aquí. Y pues nada, vamos a presentar un poquito este libro. ¿Algo que decir así de entrada? O... Seguro que ya todos sabéis por qué he pedido a Marina que me pida. Pero en serio, muchísimas gracias a ti. Pues tenemos Marea Oscura. Marea Oscura es una historia de terror. Y bueno, cuando me dijo, ¿quieres presentar esta historia? ¿Qué es de terror? Y en plan, por favor. Porque, como ya he dicho, les pido mucho infantil, fantasía, romance. María Oscura es una historia de Brenda. Brenda es una chica adolescente que antes de empezar la historia pierde a su madre. Esto es una muerte que ya se venía a venir, ella estaba preparada en la medida que una adolescente puede estar preparada para esto, que es poco, en plan. Y entonces, desde que empieza la historia, y esto yo creo que es importante, ella está en un momento un poco inestable. Aparte se le junta que ella no tiene familia directa con la que pueda ir, hay un padrino de su madre que va a estar un tiempo y a quien conoce, pero este hombre está de momento lejos y tiene que pasar unas semanas con la familia de su madre. Familia la cual ella no conoce, y a ella tampoco le hace mucho drama con esto, pero tú como la en cuanto andas un poco en esta historia, la estoy destripando. Entonces yo creo que esto es lo que puedo contar para presentarla. No sé si has tenido alguna cosita más hoy. No, realmente yo creo que es lo que has dicho tú, ese momento en el que Brenda tiene que pasar por las circunstancias en las que se encuentra, que ha explicado Marina, tiene que pasar una semana en una casa familiar con unos tíos a los que no ha visto nunca y que de hecho, aunque sabe que existen, porque su madre sí alguna vez los ha mencionado, su madre no tiene fotos en casa de esta gente. O sea, no solamente es que no... Para poder estar con los lectores y con todos los fans y asistentes al Festival Celsius. Me gustaría empezar hablando de la nueva saga, bueno, trilogía de Romina, La Ubizona, que pronto, en apenas un par de semanitas, saldrá su segunda parte cazadora en Estados Unidos y esperamos que también la traiga Puck a España. Romina es también autora de la saga Zodiaco, con la que creció en relevancia en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y ahora por fin la tenemos aquí con Lobizona, que es la historia de Mano. Es una chica, yo creo que la mejor palabra para definirla después de leer el libro es indocumentada. Nos hablase de los orígenes de esta historia en su mente, de cómo está relacionada con sus raíces argentinas y con su vida como inmigrante también en Miami, en Estados Unidos, y cómo empezó el world building, que creo que es una de sus grandes destrezas, y aquí tenemos un ejemplo maravilloso de ello. Muchas gracias. Qué lindo estar con ustedes. He visitado varias veces a España, mi papá vive en Madrid, pero nunca vine al norte, está re lindo, y este festival me dijeron muchas cosas buenas de otros autores, así que fue lindo estar. Les quería decir que al final vamos a tomar preguntas
Y yo traje algunos regalitos para los que preguntan. Así que espero que se animen, ¿ok? Aitana, que es maravillosa, los va a repartir a todos los que os animáis a participar con nosotros. Ya vienen los postales y pueden elegir el que quieran. Y si eligen un postal, pueden venir a mi firma después de esta charla y se lo firmo. Bueno, les cuento un poco que sí, yo me crié en Miami, pero nací en Argentina. Y bueno, con la saga Zodíaco, lo que estábamos hablando justo antes de que se tradujo en varios idiomas, en 8 o 9 idiomas, incluyendo el castellano. Entonces eso como de repente cambió mi relación con Argentina. Y pude volver, regresar al país como autora, ¿no? Como nieta, sobrina, amiga. Y en ese momento me di cuenta que estaba viendo mi vida, o sea, ¿quién hubiese sido yo si me hubiese criado en Argentina? Y cuando fui a la FILBA, la Feria de Buenos Aires,